Escuadra, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy tenemos lo que es video otra vez en el servidor de Taiwán. Y bueno, como les había dicho en la pestaña de la comunidad, pues hoy día supuestamente iba a haber video de haciendo una pregunta y respuesta entre ustedes y yo, pero bueno, no tuvo bastante comentario, así que vamos a optar por hacer este video en donde vamos a hablar del nuevo mapa New Chinchin, no sé, bueno, no sé cómo se llama, Nyukanichi, Nyukantichi, Chupachichi. Viejo sinvergüenza busca vida, mujeriego, Chupachichi, ¿qué quiere? Ah, perdón, se llama Neuschwanstein. Ok, me va a costar la pronunciación. Pero antes de comenzar este video, tengo un mensaje sumamente importante para ustedes, sobre todo para la gente de Perú. Los chicos de Charmant tienen una excelente promoción para ustedes. Se preguntarán, ¿quién es Charmant? Pues bueno, Charmant es una empresa que pone a la venta algunos productos tecnológicos, entre ellos auriculares G5S LED, en el cual tienen una tecnología Bluetooth 5.0, carga de 3500 mAh, resistentes al agua y lo puedes utilizar en cualquier momento y ocasión. Son 100% recomendables y tú lo puedes obtener con un 15% de descuento escribiendo al número de WhatsApp que se encuentra en tu pantalla y son envíos gratis a todo el Perú. 15% de descuento con el código LEXAZER. Ahora sí, habiendo dado este mensaje, comenzamos con el video. Pues bueno, este nuevo mapa Neuschwanstein, que sí, bueno, ese es el nombre original de este mapa. Y bueno, lo vamos a dejar como mapa nuevo. Como mapa nuevo lo vamos a dejar y yo creo que ha sido mucho más fácil de poder pronunciarlo para todos. Está en lo que es este modo campaña que nosotros aquí en Latam apenas tenemos, lo que son pues dos fases, bueno, cuatro fases, pero solamente habilitado una con dos mapas, que es Parque Patitos y Muro Tiburón. Y bueno, aquí está este mapa del servidor de Taiwán. No sé si cuánto salió, pero según he estado viendo en algunos videos por allí, creo que este mapa ya lleva una semana. O quizás sí, quizás no, quizás son días. Vamos a ver, vamos a apreciar que pues tiene un parecido a este mapa, otro que salió, que es este Sky no sé qué, o Valle de la Niebla, creo que se llamaba. Bueno, ese mapa de ahí que acaba de salir también en Taiwán, y cual hicimos también su video aquí. Pero bueno, este mapa es de 4 estrellas según he llegado a visualizar. Pues sí, estoy viendo lo que es mucho derrape. Creo que también hay unos cuantos atajos. Miren esa vista, esa perspectiva. Y sí que va a ser un mapa bastante largo. Ya estoy más o menos memorizando los atajos. Ok, aquí puedo ver que hay como que dos caminos. Voy a tratar de cruzar lo que es el de la derecha, al parecer, que creo que es el que se cruza. Y bueno, obviamente los diálogos, que ya ustedes lo van a ver en Taiwán tranquilo. Si no, pues pausan el video, los leen, los traducen y ya ustedes entenderán, ¿no? Obviamente aquí tenemos que continuar ya con el video. Bueno, nos dan lo que son tres objetivos, por así decirlo. Completarlo en 2.25, que es el objetivo de oro. Otro completarlo es en 2.45 y el otro completarlo ya en 3 minutos, que es el objetivo de bronce. Estoy teniendo unas buenas complicaciones. Recuerden que es la primera vez que estoy manejando este mapa. Ok, vamos a irnos por lo que es la parte de frente. No sé por qué sean por la parte del atajo. Creo que... No. Ok, sí fui por el atajo, pero fui por la parte equivocada. Eso suele pasar. Suele pasar cuando es la primera vez. Voy a derrapar por aquí. Me estoy más o menos guiando de lo que es el minimapa, ¿no? Mapa bastante serio, bastante tranquilo. Cruzo por acá por la izquierda. Creo que es un buen atajo. Un buenísimo atajo para poder cruzarlo. Acá estas curvas en U son bastante esenciales. Y aquí está, creo, lo que les decía, ¿no? Ok, puede cruzar. Bueno, no me llegó a calcular ahí la parte del atajo. O en esa plataforma. Y bueno, este de acá sí se ve bastante, como que digamos, muy fácil de poder cruzarlo. Es simplemente un salto que no es como que divide a la carretera en un amplio espacio, ¿no? Simplemente es un espacio algo delgado y fácilmente se puede cruzar. 1 minuto con 16 fue mi tiempo en primera vuelta. Yo creo que no llegaría al objetivo de oro. Lo máximo que podría llegar es al de plata. Así con esos tiempos. Recuerden que mi primera vez, mi primer
mi primera vez manejando este mapa y no sé cómo es que podría llegarme en esta ocasión. Y ahí voy, ok, voy de nuevo y esta vez no he reseteado, pero sí vamos cruzando lo que es esta zona de aceleración para tratar de seguir agarrando esa velocidad. Ok, tendría que irme hacia la derecha, no hacia la izquierda, obviamente en esa plataforma de salto. Ok, vamos de nuevo, acá vamos con las curvas en U, cruzamos una, cruzamos dos, me estoy chocando ahí, y cruzamos la tercera ya para irnos a lo que es la otra parte de las plataformas, que yo podría decir que son como barcos, ¿no? Bueno, me caí ahí, y no sé si es que de esa parte de ahí, desde la izquierda, puedo saltar hacia la derecha. No he hecho el experimento, pero a lo mejor quizás sí, ¿eh? A lo mejor que sí, ahí casi me caigo, casi me llego a caer. Ok, esta parte de acá, ya rompió un barril, bueno, mejor a escaparnos, carnales. Ahí vamos ya, 2 minutos con 35, sí, 2 minutos con 35, ese fue nuestro tiempo, así fue como lo hemos llegado. Ha sido algo difícil, pero lo hemos hecho, hemos superado el desafío de bronce, el desafío de plata, y vamos a manejar ahora lo que es este mapa, pero esta vez solos, sin choques, sin presiones, y vamos a ver en qué tiempo lo podemos hacer. He arrancado bien como siempre, y pues ahora como que ya no siento esa presión de estar chocando, de estar obviamente compitiendo con alguien, sino que ahora lo puedo hacer a mi manera, con tranquilidad. La única desventaja de todo esto es que ustedes pueden ver la parte que se encuentra arriba de lo que es la velocidad, el velocímetro que me marca ahí. Y ahí, me olvidé de que tenía que ir hacia la derecha. Ok, esa parte ahí del velocímetro, donde más o menos podría ser como que lo que llamo yo la guía de la continuación de Nitro. Pues bueno, estoy en lo que es la sede de... No, ahí me olvidé, me confundo con otra parte. Y lo que les estaba diciendo, que estaba en lo que es la parte de entrenamiento. Sí, es una parte de entrenamiento, porque resulta que no me deja entrar así con... Como pasa normalmente en Taiwán, ¿no? Que pues no es necesario poder tener la corona suprema. Ah, otra vez la caída. Les decía que no estoy en una sala normal, en una sala de carrera libre, para poder marcar un récord, sino que estoy en una zona más de entrenamiento. Hice la primera vuelta en 1.14.95, casi 1.15. Lo podría contabilizar como un 1.15, pero ya desde ahí se ve que vamos a hacer un desafío bastante difícil, hacer al menos los 2.25. Sobre todo teniendo en cuenta pues los choques, esa parte ahí que me olvido, y vamos a ver si es que lo logro cruzar. Derrapa hacia la derecha y bueno, se me trabó ahí los controles. Esta vez debo decir que se me trabaron los controles. Derrabo por aquí. Y listo. A ver, esta parte del atajo. Este atajo de aquí es el que, digamos, el que más me encanta. Aunque me confundí en la primera vuelta, es de mis favoritos. Es el que siempre me voy a acordar. Y pues bueno, se ve bastante relajado el mapa. Muchos derrapes, mucha estrategia, muchos atajos. Podría decir que es uno de mis favoritos de acá de 4 estrellas. Aunque sí, debo admitir que va a faltar mucho para que venga a nuestro servidor de LATAM. Probablemente unos 2 años. Sí, hay que ser realistas. Y si es que el juego aún sigue vivo, pues podría decir que vendría en ese tiempo. 2.25 es el mapa, es el tiempo que hemos logrado para este mapa. Y vamos a hacer un tercer intento, a ver si lo logramos bajar. Y recuerden una vez más el descuento que traen nuestros amigos de Charmant con los auriculares G5 Select. La verdad, yo los tengo, los he probado, una excelente calidad. Una gran calidad. Así que chicos, no dejen pasar ese maravilloso descuento, 15% de descuento con el código LEXACER. A ver si acá me sale. Yo digo que acá me sale. Bueno, al menos no me fui para el otro lado. Así es que es un avance. Podría decir que es un avance. Ok, 33 segundos. Es una buena señal. Ok, voy por acá por la izquierda. No hay que olvidarse. Y acá los desafíos en U. Casi me choco. Voy ya cogiéndole la onda, ¿no? Voy como que cogiendo el ritmo. Sin olvidarme los atajos, como pasó cuando estuve manejando valla de Letén en Taiwán. Me dijeron que ahí me había comido con los atajos. Acá voy a tratar de cruzar. Voy a tratar de doblar lo más pronto que se pueda. Sobre todo, pues para no perder el tiempo, ¿no?
Bueno, ahí sí me estuve chocando. Asumo mi culpa, asumo el error. 1 con 9. ¿Podría hacer la vuelta? Ok, 10. Lo hice en 1 minuto con 10. Así es que yo digo que sí podremos tener ese buen resultado de la Copa de Oro, del desafío de oro, que vendría a ser 2.25. He visto ahí unos cuantos desafíos, unos tiempos que entre ellos cruzaban 1.40, 1.50. En este mapa se hacían 1.50, pero ya son técnicas un poco más avanzadas, con autos mucho más profesionales. Y eso es lo que quería hacer hace tres partidas atrás. Bueno, dos partidas y una vuelta atrás. Ese girito, ese hermoso giro. Y ya, más o menos va saliendo, ¿eh? Más o menos va saliendo. Y es un buen avance. Es un buen avance para lo que es este mapa. Minuto 55. Y sigue todo esto. Ya no me dio la velocidad para poder cruzar por la parte de la plataforma alta. Y bueno, eso es lo que hay. Y eso es otra cosa que quería hacerle. Creo que hice esta vuelta mucho mejor que la vuelta anterior y mucho mejor que las dos partidas anteriores. Y ahí diría que me va a salir un tiempo de 2.19. Eso es. Bueno, se hizo lo que se pudo. Y yo diría que este mapa, la verdad que me ha hecho divertirme bastante. Me ha hecho pues sacar mi lado pro. Y claro, me estoy acercando a los récords de los asiáticos en este mapa. Ahora es momento de saber tu opinión, es momento de saber qué tal te pareció este mapa de New Chi y eso. Y bueno, ¿qué tiempo le hiciste? ¿Cuál fue tu primera impresión al ver este mapa? Y si no juegas Taiwán, pues dime, ¿qué tal te pareció? Igual, ¿cuáles son tus expectativas y cómo es que podrías hacerlo? Ya saben, chicos, sin nada más que decirles, suscríbanse, denle like, comenten con vuestros amigos. Mi nombre es Yaol y comienza desde la próxima oportunidad. Nos vemos, cracks. Chao, chao.